Adelante. ¿Dónde lo pongo, señor? Sobre la mesa. Sí, es tan amable. Gracias. Gracias. No, gracias a usted. Tenemos que desactivarlo. Bien, muchachos. Llevaoslo todo. Deprisa y con cuidado. Demasiada tensión en las áreas HK3 y HK4. Algo falla en los impulsos eléctricos. Otra vez la maldita mano. ¿Cuánto tiempo nos hará perder esto? No lo sabré hasta que haga un análisis completo. Deme una estimación optimista. No lo sé. 2 días, como mucho. Nos hemos pasado en el presupuesto. Y llevamos un retraso de 7 semanas. No creo necesario recordarle, doctor Heller, que si no conseguimos que esa mano toque el piano sin que algo estalle en su interior, acabaremos vendiendo lavadoras en una tienda de electrodomésticos. Doctora Simmons, IF-8 está lista para las pruebas en el laboratorio número 4. Me encanta esta chaqueta. Es muy elegante. Necesito un bolso. Gracias. Es perfecta. ¿No les parece? ¿Piensas quedarte? No.
estás de paso, ¿eh? Bien, vamos allá. ¿Es cierto eso? Sí, te lo juro. Buen partido.
¡Nos largamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¿Tú a qué esperas? ¡Es uno de ellos! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Deprisa, deprisa! ¡Rápido, vamos! ¡Espabilad! ¡Mierda! ¡A formar! Vamos allá. Webster, Harris, Des Moines, Seperstein y Carter. Todos muertos. Santo cielo. Todos tendréis el mismo epitafio. Murieron por su patria porque estos lelos no se enteraban de nada. Pero ¿cuántas jodidas veces tendré que decíroslo? No os fiéis de nadie. No debéis bajar la guardia ni un solo segundo. Que te vean eso. Las cosas no son siempre lo que parecen. No obstante, para que sepáis de una puñetera vez quién manda aquí, seré generoso como de costumbre y os devolveré la vida a todos. ¡Pumba! Lo intentaremos de nuevo. Y esta vez procurando cagarla, ¿vale? ¡Sí, señor! ¿Cómo? ¡Sí, señor! ¡Órdenes, señor! ¡Debe acompañarnos! ¡Suba el helicóptero, señor! ¿Ha hecho el equipaje por mí? Carter, suba el mando. Sí, señor. Alguien manda más que él. ¡Atención! Mamá, ya están los deberes. Espera un momento. Timmy, ¿qué has hecho? Malo. Déjame ver. Un hombre, una mujer y esto es la vagina. Ay, ¿cómo? Bueno, no hay por qué avergonzarse. Por supuesto. Diga. No, la doctora Simmons no quiere que la molesten. Estos son las tetas. ¿Quién te enseña eso? No, no ha sido papá, ¿no? Yo preferiría que dijeses pechos, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Eso? Dímelo. ¡Pelotas! Eso sí lo dijo papá. Doctora Simmons, la llaman por teléfono. María, ¿qué te había dicho? Lo siento, es el doctor Heller. Dice que es importante. ¿Me perdonas, hijo? Sí. Enseguida vuelvo. Bien. Espero que tenga una buena razón para llamarme hoy. ¿Qué? Está bien, ahora voy para ahí. Cosa de una hora, sí. Adiós. Ay, qué fastidio. Lleva a Timmy al aeropuerto. Es algo urgente.
Oye, María te llevará al aeropuerto, ¿vale? Vale. Te llamaré en cuanto pueda. Te prometo que la próxima vez te llevaré al acuario. Dame un besito. Mi tesoro. Oh, no son pelotas, llámalos testículos. Adiós, cariño. Slater, del Consejo de Seguridad. He oído hablar mucho de usted, señor. Siéntese. Gracias. Coronel, sé que está molesto. Y lo entiendo después del trabajo que llevó a cabo. Pero adiestrar antiterroristas tendrá que esperar. O liberamos pronto a los rehenes o cuando vayamos estarán muertos. Coronel, esos rehenes ya no tienen prioridad. Ha surgido un problema mucho más importante. Le pondremos al corriente de un asunto que es alto secreto. Increíble se queda corto, señor. Esta misma mañana se estaba llevando a cabo una prueba. Esto lo tomó el sistema de seguridad. Y Focho fue alcanzada por un disparo. Bien, la cuestión es, si no me pregunte de qué modo, se han averiado sus circuitos. Ahora está sin control. ¿Y armada? Sí, eso es evidente. Permítame que le haga una pregunta estúpida, señor. ¿Saben dónde está? No, perdimos su pista en cuanto se produjo el tiroteo. ¿Y no hay forma de comunicarse? De eso se trata. Entonces hay que encontrarla y desconectarla. No va a resultar tan fácil. Es más humana que máquina. Es como un soldado disciplinado. Le das órdenes y ella las lleva a cabo. Puede ser peligrosa, ¿eh? Puede ser muy peligrosa si está en la fase de combate. Aclare eso. Verá,
fase de combate es el estado de máxima alerta de IF-8. Está lista para usar todo su poder en su propia defensa, ante lo que considere que es un peligro letal. Y en esas circunstancias no acepta órdenes de ningún superior, ¿no es eso? En efecto. Así que han conseguido un bonito juguete y quieren que vuelva a guardarlo en su caja. No se trata de un juguete. Celebro que haya podido venir. No tenía otra alternativa. Ya conoce a Bill Snyder, Jim McQuaid y Simmons. ¿Algún problema? No. Su cara me resulta familiar. Tranquilo, es muy humana. No es eso lo que opina mi equipo, general. Jim está al corriente de la situación y espero que trabajen juntos para solucionar esto. Parece ser que IF-8 fue programada con su propia experiencia y recuerdos. ¿Significa eso que piensan lo mismo? Es cierto que la hemos programado con mi propia experiencia, pero no somos precisamente iguales. ¿En qué está usted especializado exactamente? ¿Cuál es su cometido? Pues francamente, mi especialidad es la lasaña con espinacas, recubierta con una suave salsa boloñesa. Verá, doctora Simmons, McQuaid es un experto y está preparado para situaciones de acción inmediata y antiterrorismo. Uno de nuestros mejores hombres debe neutralizar a IF-8. ¿Especializado en matar? A propósito, doctora Simmons, ¿cómo se mata esa cosa? Ha habido un herido de gravedad y otros dos de carácter leve. La misteriosa clienta desapareció rápidamente después de deshacerse del atracador. La policía, de momento, no nos ha facilitado nuevos datos. Sus zonas más vulnerables, como es lógico, son las mismas que en una persona normal. Las señales motrices que controlan sus miembros bajan a través de una columna vertebral fuertemente protegida. ¿Qué es ese cilindro? Es parte de su protección. ¿Y el corazón? Si le meto una bala ahí, ¿la mataría? No. Su corazón, todo su aparato circulatorio es pura cosmética. Está ahí para que pueda pasar por humana. Sin embargo, no tiene ninguna función vital. Lo que la alimenta son pequeñas corrientes eléctricas. Su bala la haría sangrar, pero no la detendría. Del cuello para abajo no es vulnerable. Correcto. La cabeza también está muy protegida. Un buen sitio para intentarlo podrían ser los ojos. Ambos son vulnerables. Una bala en cualquiera de sus ojos detendría su actividad motriz. Pues habrá que intentarlo en los ojos.
Su clave será Seeker, la nuestra Homer. Tendrán un helicóptero sin distintivos militares. En lo que respecta a los demás, y eso incluye a la policía y a la prensa, ¿me sigue? Sencillamente estamos buscando a una peligrosa terrorista. Esto avisará si ocurre lo impensable. Si entra en actividad, escuchará un tono muy agudo. ¿Él no lo sabe? No es necesario. Lo nuclear siempre causa alarma. No se preocupe. Si es tan bueno como dicen, tiene todos los detalles. Le darán un ojo. Señor, Ivo Cho alquiló un coche cerca del banco. Un Ford Mustang del 90. Y al parecer se ha provisto de bastante munición. Por lo que dicen, también le han proporcionado un mapa muy detallado del norte de California. Pink Lady. Pink Lady. Algo para nosotros. Tranquilo. Uno para todos y todos para uno. Que no se te escape. ¿Esperas a alguien? ¿Puedo ayudarte? Me gustaría ver a Janis Joplin. ¿Janis Joplin? No creo que la encuentres aquí. Esa murió antes de que construyesen este bar. ¿Qué tal si tú y yo disfrutamos los 90? Lo mejor será que alquilemos una habitación. Sobrevolando la Nacional 1. De acuerdo, vamos allá. Oiga, doctora, ¿por qué no me cuenta cosas sobre usted? Cuanto más sepa acerca de usted, mejor podré arreglármelas con su doble de hojalata. ¿No ha leído mi informe? De cabo a rabo. Tiene 33 años.
y un hijo de 5 que ahora está en Nueva York con su padre, con su exmarido. Era diplomático y ahora es escritor. Colabora con la prensa. Tiene usted más títulos y más matrículas de honor que nuestro general Pedalla sobre su carrera. Pero esa información no me dice con quién me voy a encontrar. ¿Y qué dice su ficha, señor McQuaid? Mi ficha es materia reservada. Y no necesita leerla para saber que soy un buen chico. Es de los que llama el gobierno cuando no quieren que se entere el Congreso. A veces. Pero no me juzgue mal. No soy un maníaco asesino sin control. ¿En qué cree usted, McQuaid? En una defensa lo bastante fuerte. Y no estaría de más que fuésemos un poco más enérgicos al tratar con la escoria del mundo. Me refiero sobre todo a los terroristas, claro. Sin olvidar los cajeros automáticos, el autoservicio y los coches parlantes. Es evidente que odia las máquinas. Tal vez por eso le molesta tanto lo que hago yo. No es odio. Simplemente no creo en ello. Acláreme eso. Me cuesta creer que alguien tan inteligente como usted se gaste el dinero de los contribuyentes y dedique su esfuerzo a crear un engendro que ni siquiera puede controlar. Te hagas la estrecha. Perdona. ¿Quieres las perlas? Ven aquí. Digas eso. ¿Ah, no? Yo soy muy sensible. Lo siento. No sabía que fueras tan sensible. Puta. Vamos. Venga. ¡Ah!
Hal. Lo vas a pagar caro. ¿En qué cuarto está? ¿De no qué cuarto sé. Está? ¡Déjeme! ¡Meterme en uno de esos coches! ¡Ya! No. ¡Deje que me vaya! ¡No quiero seguir aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero seguir Vamos. Aquí! ¡Deje que me vaya! ¡Quieta! ¡Deténgase! Le ordeno que levante las manos. ¡Levante las manos! ¿Muertos, Homer? 5. Todos policías. Dios mío. Quédese aquí. Esto es cosa mía. Me pagan por ello, no lo olvide. ¿No? Todos hablan de un tal McQuaid. McQuaid. Sí, eso. Hacía 3 años que no se oía un tiro por aquí. Y fue un cretino que se disparó en un pie. Y esta noche esto parece un campo de batalla. Saber por qué si una loca se presenta aquí y se carga a algunos de mis hombres, a mí me dejan fuera del caso. Comprendo cómo se siente. ¿Ah, sí? ¿Por qué no les explica lo que pasa a las familias de sus hombres? Perdón. Homer. Aquí, Seeker. Adelante, Seeker. Malas noticias. Ese artilugio ha hecho una carnicería. No va a resultar nada fácil.
La prensa y la tele están metiendo las narices. No vamos a poder ocultarlo. Consiga más efectivos para acabar rápidamente. Eso no es posible, mi general. Hay que evitar la publicidad. Órdenes de Washington. Ruby, necesito esa descripción. Pues era una mujer rubia, con el pelo algo rizado. Llevaba un vestido negro ajustado y una cazadora roja. ¿Cuánto medía? Yo diría que 1,70. Estaba muy claro. ¿1,70? Sí, en cuanto la vi aparecer, supe lo que buscaba esa. ¿Qué buscaba? Buscaba guerra. Que se la tirasen. Bien, Ruby, vas a repetirlo todo, ¿eh? Era rubia, con el pelo rizado, vestido negro ajustado y cazadora roja. Le dije que se quedase. Conozco este bar. ¿Había estado antes? No exactamente, pero lo conozco. Creo que sé por qué vino aquí. Vamos donde podamos hablar. Por aquí, chicos. Te sigo. Venga y charlemos. Yo he vivido muy cerca de aquí. Pasaba con mis amigas por delante. Pero nunca nos atrevimos a entrar. Tenía fama de ser un burdel. Yo solía imaginarme que entraba. ¿Qué es lo que imaginaba? ¿Qué trata de decir? ¿Qué? Hable. Creo que Ifocho ha hecho realidad una fantasía juvenil. Eso trataba de decir. Espere un momento, a ver si lo he entendido. ¿Está diciendo que esa cosa ha llevado a la práctica uno de sus sueños sexuales de adolescente? Sí. Aunque le parezca increíble. Increíble no es la palabra adecuada, doctora. Así que nuestra robot es un poco inmadura, además de psicópata. Una combinación explosiva. Vamos a ver, ¿qué haría usted en su lugar, ya que usted parece ser ella y ella parece ser usted? No tengo idea de lo que hará, ¿está claro? Solo me limito a darle el porqué de algunos hechos. Sí, pero quizá haya muchos hechos como este antes de que la detengamos. Salga, váyase, fuera de aquí, ¡lárguese! ¡Mierda! No ganará nada poniéndose contra mí, McQuaid. ¿Es que no lo comprende? Es el trabajo de toda una vida y lo echará a perder. Está bien. Está bien. ¿Dónde nació usted? En Santa Rosa. Pero fui al colegio muy cerca de aquí. Y luego me mudé muchas veces. ¿Y sus padres? Mi madre murió. ¿Y su padre? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Tiene que saber. ¡No lo sé! Mi madre murió cuando yo tenía 6 años y me fui a vivir con mis abuelos a Europa. Cuando volví había cumplido los 16. Hace años que no hablo con mi padre. Vivía en Guerneville, pero no tengo ni idea de dónde vive ahora. ¿Cómo se llama? Bill. Bill Simmons. ¿Tuvo algún otro sueño que pudiese servirnos? ¿Cómo? Ay, señor. He dicho que si tuvo algún otro sueño que pudiese servirnos en este caso. Dios, ¿no pretenderá que le cuente mis secretos a un cretino que no ha leído en su vida nada más profundo que los manuales de entrenamiento del ejército? Pues tendrá que hacerlo, señora. Ahí fuera hay 5 policías muertos gracias a uno de sus inventos. Unos agentes que dejan 5 viudas y unos niños huérfanos de padre. Y supongo que ese inmenso dolor supera la vergüenza que pueda sentir ahora por tener que hablar conmigo. Y desde luego tendrá que hacerlo. No.
Oiga, tenemos que trabajar juntos, ¿no? Quiero una lista de los sitios donde ha vivido. Todos los colegios, sus amigos, sus enemigos, admiradores, buenos y malos recuerdos. ¿Cuáles eran sus programas favoritos de la tele? ¿Sus comidas preferidas? Y si es necesario, lo que pasó en su noche de bodas. Es posible que visite los lugares donde vivió su creadora. Y tengo toda una lista de ellos. Convendría que vigilasen algunos de esos sitios. Recibido, cambio. Es importante que averigüen el paradero de un tal Bill o William Simmons. Su última dirección es Sus Harper 2331 Guerneville. Sabemos que trabajó como ingeniero del ejército en Alemania en los 60. Señor, tenemos que repostar. Bien, adelante. Prioridad. Última dirección conocida. Mierda. Comienzo de búsqueda. Compañeros de armas. ¡Tocarme! ¡Escúchame! ¡Entra en el coche de una puñetera! ¡Espera! ¡Quieta ahí! ¡Me tienes harto! ¡Basta ya de lamentaciones! ¡Cierra la boca que te voy a... ¡Deja a la niña! ¡Tú qué miras, hija de puta! ¡Venga ya! ¡Venga, hazte a un lado! ¡No te jode! ¡Voy a llegar tarde! ¡Venga, rubia! ¡Está loca! ¿Qué coño te pasa a ti, hija de puta? ¡Ah, ahí te quedas! ¡Que te den morcilla! Escúchame tú a mí, Tom. Hemos hecho un trato, ¿no? Entonces nada de bromas. Es importante, muy importante, y la amistad no tiene nada que ver, ¿vale? Haz el favor de no interrumpir. Escucha, ¿estás con nosotros o renuncias al programa? Elige. Cuando llegue quiero que todos sonrían y que sean serviciales. ¡La madre que... ¡Dios! Thank you.
¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué diablos es? Se ha activado. ¿Activado? ¿Qué es lo que se ha activado? Necesito la radio. Dígame lo que se ha activado. Déjeme llamar. Homer, aquí Seeker. ¿Me reciben? Homer, soy Seeker, ¿me reciben? Seeker, aquí Homer. El objetivo parece que se ha activado. Repito, el objetivo parece que se ha activado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha podido pasar? No lo sabemos. Parece que el objetivo ha sufrido un fuerte impacto. Ha iniciado una cuenta atrás de 24 horas. Sépalo. Ahora IF-8 se ha convertido en una bomba nuclear activada. Se diseñó para actuar en zonas enemigas. Nunca se había probado en una situación límite. Dios mío, tenemos que encontrarla en 24 horas o explotará con una fuerza capaz de volar 20 o 30 manzanas de casas. Sus superiores opinaron que usted no debía saber nada. Yo cumplía órdenes igual que usted, las suyas. Solo podía activarse mediante un complejo sistema de señales. Se creó a prueba de fallos. Ustedes me cargan mucho. ¿Lo entiende? Los que se creen que son dioses. Escuche, es cierto que Dios creó a Eva y nos jodió un poco, pero nada más. Usted creó una IF-8 incontrolada que nos aniquilará a todos. Por favor. Homer, aquí Seeker. Adelante, Seeker. Homer, he recibido cierta información de la doctora Simmons. ¿Les importaría ampliármela? ¿Quieres que te lleve? Necesito el jeep. No puedo dejarte el jeep. El sheriff del condado de Napa ha informado de un accidente de tráfico. Las coordenadas son EG9090-45432. Cambio izquierdo. Seeker, han informado del robo de un jeep al norte del lugar del accidente. El propietario presenta contusiones. El jeep es de color rojo. Matrícula de California 2BX822. Prioridad. Montoya. Víctor Montoya. Quisiera hablar con el propietario, Víctor Montoya. Tenemos la dirección de Simmons, el 29 de Tompkins en Santa Elena. La policía local está alertada, nos ayudarán.
Hola, papá. ¿Cómo diste conmigo? Por Víctor Montoya. Víctor Montoya. ¿Conoces a Víctor? Sí. Me dio recuerdos. Esto es toda una sorpresa. Pero no has debido molestarte. En fin, si quieres pasar, adelante. Ah, por fin, soy Bill Clare. McQueen. Tenemos información, vengan conmigo. Ese es el 29 de Tompkins. El jeep rojo robado está aparcado muy cerca de la casa. Allí vive un tal Simpson. ¿Querrá decir Simmons? Los vecinos dijeron claramente Simpson, aunque pueden equivocarse. Parece que es poco sociable. Debe tratarse de él. ¿Y sus hombres? Al final de la calle, listos para intervenir. No, deben permanecer ocultos. Es mi turno, capitán. ¿Quiénes diablos son esos? Sus nuevos superiores. Escucha, si esto se nos va de las manos, posiblemente no nos va a servir ninguna disculpa. Habría que pensar en algo más convincente. ¿Alguna sugerencia? Que otros carguen con el muerto. Los iraquíes o los libios, los que os caigan peor. ¿Este lugar lo había visto? No, que yo recuerde. Teniente. Perdone, señora. Gracias. Si no puedo con ella, no disparen. Si ella lo hace, cúbranse. Pero recuerde que no quiero un solo disparo, ¿está claro? Señor. ¿Está claro? Sí, señor. Su misión, teniente, es saber dónde está, no liquidarla. ¿Vale? Sí, señor. Bien. Si no salgo vivo de ahí, hable con el general Curtis. Él está al mando. Su nombre clave es Homer. ¿Lo tiene? Sí, señor. Solo hay una frecuencia. Utilícela. Thank you.
Aquí Homer. Seeker, aquí Homer. Seeker, ¿me recibe? Seeker, responda. Seeker, aquí Homer. Homer, soy Frankel. ¿Qué quiere que haga? Siga las órdenes, teniente. No intervenga. Yo te vi. Vi lo que hiciste. ¿Qué me viste hacer? ¿Qué es lo que hice? Yo te vi. Vi lo que hiciste. Sé lo que pasó. Dime qué hice. ¿Qué es lo que me viste hacer? Te vi. Id, escucha. No lo hagas. Él no la mató. No fue él. ¡Vuelva! ¡Mierda! ¿Entramos, señor? Tenemos que quedarnos y cállate. Él no fue Eve. Él no la mató. No fue él. Yo te vi. Vi lo que pasó. Eve, ¿me escuchas? Eve, escucha. Él no la mató. No fue él. Eve, ¿me escuchas? Es un amigo. No le hagas daño. Eve, por favor, no le hagas daño. ¡Váyase! ¡Váyase! Seeker, aquí Homer, responda. Responda, Seeker. ¡Ay, Dios mío! ¡Salgamos! Sí, señor, estoy. Pero tenemos 3 marines muertos y 1 civil. El objetivo se ha escapado. Repito, el objetivo se ha escapado. Cambio y cierro. Maldita sea. Parece que ese tipo no es tan bueno. Lo teníamos. Por todos los diablos. Aquí, Seeker. Necesito que rastrees la zona al norte de esta casa. Recibido. ¿A qué se refería cuando dijo que no la maté? Hace tanto tiempo que no hablo de ello que dudaba de que en realidad todo aquello hubiese pasado. ¡No vuelvas a tocarme! Yo tenía 5, como mucho 6 años. Diluviaba aquel día.
Fuimos a recoger a mi padre que había estado bebiendo en un bar. Él se emborrachaba a menudo. ¡Cállate de una puñetera vez! Ese día estaba muy bebido, demasiado para conducir. Se puso furioso cuando mi madre se negó a darle las llaves. Salieron del coche y se pusieron a gritar junto a la cuneta. ¡Por última vez! ¡Dame las llaves! ¡Por favor, deja que conduzca yo! ¡Yo te llevaré a casa! ¡Las llaves! ¡Ya estoy harto! ¡Dame las llaves, zorra! ¡No me llames zorra! ¡Que llamo lo que me da la gana! ¡Dame las llaves, de puta madre! ¡Estás borracho! ¡Puedo conducir perfectamente! ¡No empieces con tus sermones! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dame las llaves si no quieres que te sacuda! ¡No volveré a decírtelo! ¡Dame las llaves! ¡No! ¡Vete a la mierda, zorra! No sé si cayó o la empujó, pero él tuvo la culpa. La estaba atormentando y ese día acabó con ella. Apenas nos hablamos después de eso. Y el tiempo no ha mejorado las cosas. Le odiaba por lo que hizo aquel día. ¿Dónde cree que ir ahora? Es posible que a Nueva York. ¿Nueva York? ¿Por qué allí? Para ver a Timmy, es mi hijo. ¿Estás segura de eso? Ahora sé cómo se comporta. Sé que parecerá una locura, pero está reviviendo mi vida. Y esta vez no hay barreras, nada que la detenga. No sé qué daños ha sufrido, pero ha perdido las inhibiciones. Ahora está haciendo cosas que yo habría hecho, pero que no me atreví a hacer. Me lo impedía mi conciencia. No podemos fallar con lo de Nueva York, porque estaremos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y morirán miles de personas. McQuay, lo que de verdad me importa es ser una buena madre. Eso es lo que ella siente en este instante. Así que ha decidido ir a Nueva York a ver a Timmy. Es preciso que me asegure. McQuay debe confiar en mí. Hemos enviado unidades a la guardia JF Kennedy y Newark. ¿Sabemos en qué vuelo viaja? Lo estamos comprobando, señor, para asegurarnos. Miren, ha llegado la hora de decir la verdad. Debemos informar al presidente y al alcalde de Nueva York, porque habrá que poner en marcha un plan de evacuación. Señor, tiene que darnos más tiempo. Si hacemos que miles de ciudadanos enloquecidos se echen a la calle, no la atraparemos. El general tiene razón, no hay elección. Santo cielo, esperaremos. Nos lleva unas horas de ventaja, pero se ha montado un sistema especial de vigilancia en los aeropuertos de Nueva York. Esto debe ser simple rutina para usted. ¿A qué se refiere? Cadáveres tendidos en la calle. He visto a muchos amigos en bolsas de plástico o en el depósito. Pero no es rutina. Yo todavía creo en algo. Hago esto porque pienso que ayudo a mis semejantes parando una masacre. No somos máquinas de matar. La gente debe vivir en paz, eso es lo importante. Sus inventos serían buenos si sirviesen para eso, aunque cometiese errores.
faré todo lo posible para que no le pase nada a su hijo. Aunque las cosas a veces no salen como uno quisiera. Lo sé. ¿Qué coño dice? Está aprendiendo ruso. Al menos lo parece. ¿No deberíamos sacarlo de ahí con el niño? Si lo hiciésemos, ella no vendría. Unidad 1, aquí Cóndor. Unidad 1. Sin novedad. Unidad 2. Sin novedad. Unidad 3. Ha salido a la calle. Cóndor, unidad 3, sin novedad. Cóndor, aquí Seeker. Llegaremos dentro de 15 minutos. Recibido, Seeker. Unidad 3, ¿dónde está el perro? No va con la señora. Unidad 3, habla. Unidad 3, ¿me recibes? Unidad 3, habla. Muchachos, hay problemas. Unidad 1. 3 ha muerto. El objetivo está aquí. El objetivo está aquí. Heath. ¿A qué has venido? ¿No crees que has debido avisarme? Timmy está aquí, ¿no? Pues claro, es lo acordado. Francamente, Eve, estás muy cambiada. No te ocurrirá nada, ¿verdad? ¿Dónde está Timmy? ¿Qué te ocurre? Necesito ver a mi hijo. ¿Dónde está?
¡Quiero verle ahora! Por favor, no grites. ¿Qué diablos es lo que te pasa, Eve? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dime! ¿Qué haces aquí? Me echas de menos, ¿verdad? Dime que me echas mucho de menos. Te quiero mucho, hijo, y quisiera pasar más tiempo a tu lado, Timmy. Eve. Ante todo, debemos serenarnos. Sentémonos a charlar un rato, ¿vale? Por favor. Eve. Vamos a charlar, ¿de acuerdo? Por favor. Cálmate. Haré un poco de café. Vamos. Timmy, ¿me ayudarás a hacer café para mamá? Bien, vamos allá. ¿Mamá se pondrá bien? Claro, no te preocupes por ella. ¿Diga? ¿Peter? Sí. Trata de no alarmarte. Soy Eve. ¿Qué? Esa mujer que está contigo no soy yo. ¿Qué broma es esta? ¿Qué? Peter, por favor, no es una broma. Mira por la ventana. Soy yo. Dios mío. Presta atención. Tu vida y la de Timmy dependen de cómo actúes a partir de ahora. ¿Tú sabes en qué he estado trabajando? ¿Peter? Sí, sí, sí. Es uno de mis robots. Y ahora es muy peligrosa. Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué diablos debo hacer? Dígale que saque a Timmy de ahí. Cuando lo meta en el ascensor, lo recogeremos abajo. ¿Quién está contigo? ¿Peter? Sí. Tienes que sacar a Timmy del apartamento. Alguien le recogerá en el vestíbulo. ¿Me has oído? Sí, te he oído. Entonces hazlo, por favor. Soldado.
¡Daos prisa! Está vivo, llamad a una ambulancia. Se fue por la salida de emergencia. ¡Seguidme! ¡Apártense! La policía de Nueva York no debe intervenir. No quiero héroes que piensen que se trata de un blanco fácil. Los del metro dicen que los ordenadores se han vuelto locos.
No pueden parar los trenes. Es ella. Thank you.
pasó. Ya pasó. Por fin encontré.